in a country shattered by war. Si estás con ánimo de una lección de historia y periodismo de guerra, pues te recomiendo The Killing Fields. Esta película se inspira en los hechos reales vividos en la Camboya de principios de los 70. Rusty, get down there. The Killing Fields. US bombs, you sure? I think many died. I don't know. Aquí el periodista estadounidense Sidney Chamber y su asistente camboyano Dit Prang cubren para el diario The New York Times la caída del gobierno respaldado por Estados Unidos y el posterior ascenso al poder de los Khmer Rouge, temible partido comunista en Camboya, responsables de uno de los genocidios más devastadores en la historia. Siendo sus protagonistas reporteros bélicos, por momentos tenemos la impresión de estar ante un documental en tiempo real. Por tanto, esta es una película que funciona como reporte de un entonces, a pesar de que el gobierno de los Khmer Rouge ya había caído, aún había activismos de su política. Killing Fields trata también el tema de la fragilidad ética en esa rama del periodismo. Además, en cierto punto se convierte en un film de aventura. Mucha atención a ese fragmento de la película en donde se hace esquema sobre cómo funciona el terrorismo ideológico. Los Khmer Rouge atentaron contra la memoria de todo un país. Comenzaron a castigar a los que recordaban y se dedicaron a formar a una generación de niños sin conciencia histórica a fin de empoderar las causas del régimen y borrar cualquier rastro de inconformidad. Si quieres saber más sobre el tema, te recomiendo dos documentales del camboyano Riti Pang, S21, The Khmer Rouge Killing Machine y La Imagen Perdida. Te dejo con una secuencia de The Killing Fields para que te animes a verla. I'm sorry, Sidney. Tom, this is just not good enough. No is not good enough. This is a big story, a major story. You understand that? We have got to get down there. I know. I don't want to hear no. I want to hear how are we going to get down there.